Primero agradecer lo que para nosotros es quizás lo más significativo, la presencia de la familia de Negro Juárez. Muchas gracias por estar. La presencia de autoridades provinciales. Nos enteramos que el ministro de Turismo y Nación iba a venir, un pequeño problemita de salud y no pudo asistir, pero ha mandado sus saludos para la familia. Yo, muy corto, y destaco dos cosas. Primero, el agradecimiento a las autoridades de turismo de la provincia de Córdoba y de la Nación Argentina que han colaborado para este merecidísimo homenaje. Y seguramente alguien mucho más idóneo que yo va a poder destacar lo que fue el Negro Juárez para la espalda. No solamente un exitosísimo artista de tango, uno de los pocos que tocaba el bandoneón y cantaba, sino también que trasladó, que llevó el tango a todos los rincones de la República y el exterior, y que para nosotros tiene un significado muy particular. No es una estatua elegida al azar de alguien que ya no está con nosotros, sino que tuvo muchísimo que ver con que el Festival de Tango de la Falda volviera a surgir como surgió, y le dio el Negro Juárez una jerarquía que al festival le hacía falta. Gracias al Negro, gracias a la familia, y que esté presente todos los días aquí para que un turista saque una foto, para que pasemos diariamente y lo podamos ver al Negro de nuevo en la falda, es un verdadero orgullo para nosotros. Muchísimas gracias. Buenos días y gracias por venir. Bueno, a continuación, en representación del Ministerio de Gobierno de la provincia de Córdoba, vamos a invitar al contador Junio Bañuelos a hacer entrega al señor intendente Eduardo Ardú de la Municipalidad de La Falda, un total de pesos 250.000 destinados a solventar parte de los gastos del Festival Nacional del Tango. Que le pongan el broche de oro a este momento único, tanto para la ciudad de La Falda como para lo que creemos es el homenaje al tango argentino. Vamos nomás, vamos. Y fuerte el aplauso. Hoy, después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansada de buscarte, siempre siento que me voy. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. Como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué.
perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y es que estás lejos de mí y has conseguido olvidar. Soy un pasaje de tu vida, nada más. Tu piel como de nieve y en una ausencia leve tu pálido final. ¿Qué significa todo esto para ustedes, para La Falda? Mucho. Bueno, un lujo que La Falda tenga una estatua de Rubén Juárez. Agradecer al gobierno de la provincia y de la nación por la donación de la estatua. Y un merecido homenaje a quien hizo tanto por el Festival de La Falda. Agradecidísimo con la presencia de la familia del Negro Juárez, la señora, los tres hijos. Así que un momento muy emotivo y muy particular para La Falda. No pudo estar ministro de la Nación, pero toda una fiesta de igual manera. Yo ayer fui a Buenos Aires, viajamos juntos de vuelta con el ministro Santos. Tuvo un pequeño problema de salud, pero bueno, me llamó por teléfono hace un rato para que le transmita los saludos a la familia Juárez. Pero vino también el presidente de la Agencia Córdoba de Turismo, Julio Bañuel. Bueno, mejor de los éxitos para este festival, intendente. Bueno, muchas gracias, ojalá que sí sea. Muy amable. El primer rockero del tango. Sí, pero realmente Rubén Juárez era esto, este desafío, este hombre rebelde que lo mostraba en su voz, en su presencia. Y a mí personalmente me emociona mucho cuando 10 años después de que ya no esté, haya todavía gente capaz de ponerlo de pie en una escultura. Y estamos frente a una obra de realmente excelente. Y dos cosas, muy emotivo el reconocimiento al Negro, que ha tenido una participación increíble y muy fuerte en lo que fue la recuperación del festival, y otra es una forma de darle una culminación a la primera etapa de la previa, ¿no?, del tango, esto que armó la Secretaría de Turismo y el municipio local, que es un gran acierto, empezar a darle todo este clima y venderlo como una experiencia para que hoy empiece el festival, mañana y pasado, ya con todo un clima armado del tango. Un acierto. Bueno, la Agencia de Córdoba de Turismo, a través del gobierno provincial, le dio un importante aporte, ¿no?, a la organización de este festival. Creo que uno de los eventos más importantes en esta temporada de invierno en la provincia de Córdoba, ¿no? De la provincia, bueno, y de nuestra región, estamos orgullosos. Esto consolida este pensamiento estratégico que hemos desarrollado de armar en el centro de Punilla, entre La Falda, Santa María y Cosquín, las ciudades de grandes festivales, el norte con las experiencias gastronómicas de aventura, un poco de mística, los circuitos religiosos, y el sur con toda la oferta de Villa Carlos Paz y esas carteleras de artísticas que tiene y la actividad nocturna. Bueno, Julio Bañuelos, importante este reconocimiento a Juárez en este Capital Nacional del Tango, ¿no? Muy importante, me parece que esta modalidad de ir homenajeando distintos artistas es muy buena, muy emotivo. Con la compañía de su familia, el marco de público, el entusiasmo, me parece que anticipa que vamos a tener una 34 edición del Festival Nacional del Tango muy exitosa como la fue la del año pasado. Es cierto, me parece que puede superar, según lo que dicen los conocedores de tango, la programación es muy buena. Es que la puede superar en la programación, en cantidad de gente no, porque ya no entra más gente, estamos al máximo, digamos. La realidad es que el año pasado yo me quedé sorprendido, incluso ya hoy tuvimos bailarines de Puerto Rico, el año pasado creo que vinieron unos cantantes de Colombia, si no me recuerdo, ya está transformando en internacional este festival. ¿Usted le hace el tango, cantor por ahí o bailando? No, Dios, que no me escuchen cantar porque sería un sacrilegio, no canto, me gusta. Gustavo Santos canta, Pero Gustavo es un gran cantor. Gustavo tiene una voz hermosa y canta muy bien, canta tango y muchas cosas. ¿Le gusta cantar? Canta folclore, canta muchas cosas, tiene una muy buena voz y le gusta. No, lo mío es un desastre, podría valer algo, pero no tango, algo de folclore por ahí, sí. Y, algo detrás de la sierra, ¿a qué lado? Sí, una chacarerita, me animo a bailar, apenas una chacarera. Pero me gusta escuchar tango, no todo el tango, de verdad, pero hay mucho tango que me gusta. Por ejemplo, ese Naranjo en Flor a capela que se cantó recién, espectacular. En general, ¿cómo lo ve Gustavo la pregunta? Y lo escuché un poco molesto porque
Seguramente por ahí crítica de un sector privado en cuanto a la ocupación turística en la provincia de Córdoba. No sé si el sector privado, mira, hay algún sector privado en la provincia, a veces en el país, pero incluso algunos medios, y te digo, a veces importantes, en algunos casos que se miente, en otros casos se trata de hacer hincapié en la mitad vacía del vaso. Y digo, en este contexto macroeconómico de la Argentina, difícil, que haya el público que hay dando vuelta por la provincia, con algunos lugares como Calamuchita, con total éxito. Una buena ocupación razonable en Punilla, en Carlos Paz, muy buena en la ciudad de Córdoba, bastante razonable en Traslasierra, es dispar, pero hay movimiento, hay gente. Y eso no es gratis, eso es el esfuerzo de mucha gente, de mucha gente, público-privado. Entonces, que haya gente que ponga hincapié en bastardear a este destino donde hay tanta sangre de tantos cordobeses poniéndole gana a esto, me parece un despropósito. Más cuando en muchos casos es una mentira media o por lo menos no se está contando lo bueno que está pasando. Sí, vemos a través de nuestros medios, por ejemplo, que el Estado hace todo lo posible para promocionar, incluso con tiempo de anticipación, los principales eventos de Punilla en la provincia de Córdoba, así que bueno. Pero el Estado administra los impuestos de la gente, en este caso el esfuerzo de los faldeños, pero en cada localidad pasa lo mismo, hay mucho esfuerzo para que haya gente que trate de que en el país se vea una Córdoba que está mal, cuando yo viajo a otras provincias y admiran el trabajo que hacemos los cordobeses, cuando el Ministerio de Turismo de la Nación nos da números de que Córdoba siempre es la número uno, entonces me cuesta entender, y vi el momento, había prensa de la región, prensa provincial, vecinos, autoridades, y esto no tiene que ver con lo político. Yo le agradecí a un intendente de Cambiemos, y estamos viendo un momento político. Le agradecí a mi amigo Gustavo Santos, que es un ministro del gobierno nacional. Estamos trabajando codo a codo, pensamos en muchas cosas distintas, pero en esto de trabajar por el turismo lo hacemos juntos.